Adiós. Chiquillos, hola, ¿cómo están? Ya ahora paramos a descansar un poco aquí con Benji, cayeron algunos sorsalitos. Ahí, como pueden ver, aquí Benji anduvo, pero letal, letal. La cagaste, Benji, weón. No, la embarró, weón, puro headshot nomás. Ahí tenemos una tortolita, dos sorsales. A ver si le faltan dos para la faltan cuota. Faltan dos todavía. Y así que la cuota, así que. Voy a grabar, ¿no? Claro. Así que vamos a seguir cazando un rato más, capaz que llegue el Polo. No, está rezando Polo, no viene. Ah, cagó Polo. Ya. Saludos, Polo. No viene Polo. Bueno. Un abrazo ahí para el Polo. Ahora vamos a pelar unos sorsales. Vamos a pelarlos todos para tirarlos. Sí, nos tiramos ahí las pechuguitas, las tiramos a la plancha. Exacto, vamos a tirar unas pechuguitas ahí a la plancha. Vamos a ver qué tal quedan. Malo, obviamente no van a quedar, ¿sí o no? No, no, y ahí en la plancha. Y en la tarde seguir dándole. Y en la tarde vamos a seguir tirando las tórtolas. Claro, y los palomos, que puta, que cazamos palomos ahí. La cagaron. Daban vuelta y vuelta y seguían cayendo. Ahí hubieron buenos headshots. Sí, va a tener que volver, yo creo, otro día a hacer otro control porque hay muchos. Vamos a tener que volver. Así que, y su cacería de conejo también, no es malo. Alguien tiene que sacrificar. Esas pechuguitas ahí, mezcladitas con aliños completos. Las manos bien lavadas, obviamente, antes de. Y los sorsales quieren entrar a la olla. Ahí le tiran aliño completo. Y así que ya no más, juez, si va a tener que pescar el rifle y mandar otro para entrar. Otro poquito de ajo, ahí. Y se mezclan. Se mezclan ahí. Vamos a sacar la planchita, vamos a lavar las manos y vamos a sacar la planchita ahí para. Para tirarlo de esto va a quedar pero espectacular a la plancha. Hoy tengo el limón. ¿Lo dejamos? Ah, echamos un poquito. Hay que aplicarla todo. ¿Sí? Vamos a cortar, vamos a cortar. Para los amigos de otros países que nos ven y que nos dicen por qué no nos comimos las palomas, acá las palomas tienen problemas con enfermedades, transmiten enfermedades. Así que no. Mira, José, si quieres meter otra sorsal, hay otra allí. No, sí, me faltan para completar la cuota, pero. Dejémoslo. Mierda. Ahora vamos a preparar la. Yo ya llevo mis 5, así que. Ahora míralo nomás. Su buen espíritu. Anda, engordar nomás.
quedar esto. Vamos a sacarle las pepas después. Va a quedar muy re bueno esto. Pepitas las vamos a sacarle ahí después con él. En la plancha. Sí, después las vamos sacando. Vamos a dejar ahí que repose un ratito, que absorba el juguito ahí con el aliño y todo. Y ahora vamos a prender la plancha. Que bien. Ahí sacamos las pepitas. Le muestro, ¿le echamos sal al tiro o le echamos después? ¿Qué opináis? Yo le echaría al tiro. ¿Al tiro? ¿Pero no le echaste recién la sal? No, le eché ajo y aliño completo. Ajito y aliño completo. Si andamos a la cordillera, llevamos hartas cosas. Imagínense acá que venimos en vehículo. Sal fina hierba. Esta es sal de mar. Por si acá. Se ve como que fuera harto, pero no sala tanto como. Te vas a dar cuenta que no va a quedar salado. El otro día, ¿te acordás? Hicimos la carne, sí, el asado, y no quedó tan salado. Por eso mismo. Ya, y aquí. El espagueti. Ahí sí, tenemos listo eso. Ya reposó, le echamos la salsita y ahora le vamos a echar un poquito de aceite de oliva a esto. A darle el toque. Un poquito más. Aquí ya le saqué las pepas. Con su cebollita, ¿no? Mira, a la planchita, qué más sano aquí. Qué más sano. Mira, Paolo, lo que te estoy perdiendo. Necesito. No, si esto sea muy bueno. Poquito, es poquito porque los pajaritos tienen muy poquita carne. Pero si supieran cómo quedan aquí. Ya agarrando color ya. Faltaron las pinzas, ¿eh? Sí. Miren, una pinza en esta olla. Este, ¿te acordás? Es una onda como el choripato, ¿te acordás? El choripato. ¿No? El choripato. La mejor forma de preparar los patos es sacarle las pechugas y prepararlos así. Lamentablemente, muy re bueno eso. Quedó mal grabado ese episodio con las carcasas. Claro. Pero algún día vamos a hacer esa receta. Volumen. Vamos a hacer los choripatos para que. No, muy bueno. Ojalá se pueda cazar patito esta temporada. Ah, y acá tiramos las dos hamburguesitas que trajo ahí el Benji. Acá. Un poquito más bajo. Cómo chirrea. Vamos a hacer un corte para que no quede muy largo y lo vamos a hacer después. Ya han pasado unos minutitos. Ya, chiquillos, ahí ya preparamos las pechuguitas. Quedaron pero buenísimas con el sabor del. El olorcito que sale. Ay, gallo. Acá tenemos la comida chatarra también. Pues sí. No, pues aquí sale no, todo. No puede faltar la comida chatarra. Ya van a ver la presentación. Ya chiquillo, aquí tenemos preparado el almuerzo, aquí no se pasa hambre. Bueno, igual tiramos una hamburguesita, pero nosotros dijimos si nos va mal, hay que traer la carta bajo la manga igual por si acaso. Ahí el Benji plan B, trajo la. Y ahora vamos a comer las hamburguesas, que venían dos por si acá, y las pechuguitas de tórtolas con zorzal. Estaré ahí. Los tallarincitos ahí. Así que, buen provecho, amigos. Y sigamos con el video.
Ya amigos, hemos terminado la cacería del día de hoy aquí junto a Benji. Estuvo bueno, entretenida, a pesar de que andábamos con los trajes chili, aquí les voy a mostrar un poco. Andábamos con los trajes chili, aquí el Benji igual ahí, con su traje, fabricado por él mismo. Nos ayudó bastante, pero es bien sacrificado caminar con este igual. Sí, no es... Aquí de hecho, pueden fijarse, ando con todo el traje lleno de espinas, estamos todos pegados ahí con las espinas, pero no, bastante bueno, entretenido, ayuda mucho a la cacería. Se lograron algunos buenos tiros, sobre todo con los palomos estuvo entretenido, estuvo bastante entretenido. Aquí Benji la embarró, está muy acostumbrado ya al Chrome, ahí fue una muy buena opción, así que agradecerle ahí al amigo Carlito que le vendió el rifle a Benji. Ya ahora sí que te había acostumbrado al rifle, se notó, sí. Ahí puro headshot así, pero ¿para qué les voy a mostrar la foto? Sí. Están un poco crudas, así que no, pero muy entretenida la cacería del día de hoy. Se logró hacer un buen control de palomas, habrán caído más de 10 palomas más o menos. Completamos la cuota de zorzales, cazamos algunas tortolitas, probamos los zorzales y las tórtolas, las pechugas, las hicimos con un poquito de jugo de limón, salsita, aliño, quedó pero espectacular. Bácalo, no, quedó muy bueno, así que para la próxima cacería vamos a volver a hacer lo mismo. Muy bueno. Y así no se pierde absolutamente nada. Se hace en el momento, se disfruta, se pasa bien. La finalidad al final de lo que nosotros venimos a hacer. Así que aquí con Benji, los quiero dejar invitados para que se suscriban al canal, se unan al grupo de Facebook y también nos sigan en Instagram. Aquí quiero también recomendarles el canal del amigo Benji, Kamatu CP. Ahí. Tengo un videito donde enseño cómo hacer esto. Exacto, así que vamos a buscar el link, lo vamos a compartir en el video ahí para que lo puedan ver y tengan más o menos idea de cómo pueden hacer su propio traje Gili. Yo este ya sé que lo tengo que modificar un poco porque parecía imán de rama, el hombre césped como me puso mi hijo, pero no, buenísimo, así que sirvió para hacer un poco de ejercicio. Ya amigos, los dejo, espero hayan disfrutado del video, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima edición de Pesquicaza Off-Road.